Sorry about that. Um, welcome, everyone. Uh, good evening to all of you, and thank you very much for being early. Sorry, I I was trying to be in a different position, but the lighting wasn't really the best, so I had to switch up a little bit. Um, pero bueno, bienvenidos todos una vez más. Disculpas, ahorita estoy solo acomodando porque estaba tratando de utilizar otra posición hoy, pero aparentemente la luz no iba a ser favorable para para ese lugar. Bueno. Um, buenas noches. Vamos a tener este día la última clase de esta semana. Espero que todos ustedes, verdad, estén muy bien y además que el trabajo en plataforma siga avanzando como lo ha estado haciendo hasta ahora, porque, pues, recordemos que eso es lo que al final de cuentas se nos va a estar evaluando para poder ser elegibles para continuar con el proceso. Y hablando de continuar con el proceso. Quería comentarles ese detalle. Por ahí, um, ayer en la tarde, alguien me estaba comentando, ¿verdad?, acerca de, de eso, que le habían escrito y que le comentaban algo acerca de la inscripción. Por si ustedes no, lo, no se los han explicado bien todavía, eh, pues este proceso funciona de esa forma, ¿verdad? Que cada mes, básicamente, cuando terminamos un módulo, si ustedes han obtenido las notas necesarias, tienen la posibilidad de reinscribirse sí pero para eso se deberá seguir un proceso similar al que se sigue al principio o sea deberemos eh, pues una vez más verdad presentar documentación y todo ese tipo de cosas para poder continuar con lo que sería eh, el proceso de aprendizaje ahí eh, pues son las personas de Instafor junto con ingreso corporativo quienes van definiendo verdad los niveles que se van que se van alcanzando eh, mientras vamos pues, creciendo en este, en este camino. Así que por si alguno le, le escriben, le comentan, algo así, que si va a enviar sus documentos o cualquier cosa similar, es por eso mismo. O sea, porque pues, cada vez que se va culminando, ay Sergio, cada vez que se va culminando un, un módulo, ¿verdad? Se va dando esa oportunidad de poder tomar. Eh, uno diferente, pero pues tenemos que seguir ese, ese camino de del papel, papeleo y todo eso. Bueno, dejando eso de lado, um, I don't know, is there any questions about the platform for tonight or we are or clear? Todo claro, aquellos que tenían dudas, traté de solventarlas antes de iniciar, así que tal vez sí, ¿verdad? Ya estamos claros. Así que vamos a ver si, oh, sorry, Jamie. Eh, una pregunta, teacher. Eh, ayer Ana, creo que comentó algo sobre, sobre el nivel 10, la unidad 10, no sé, pero mencionó algo sobre un 10 y yo ya pasé el 5 y no veo más. Sí, no, eh, creo que puede ser que era, parece que el 4-10 o algo así. Ah, okay. 5-10, ajá. ajá 5-10 sin... creo que era lo que Ana, lo que Ana necesitaba. Ah, entonces, como dijo 10 y yo va a darle, yo, bueno, aquí ya no hay más. Sí, pero siempre que ustedes trabajen con, corporativos, o sea, los, los, como las secciones que habrán, máximo será 6, pero por lo general es 5. Ah, ok, gracias. Bueno, no hay problema. Ok, ah, sí, no es como que se van liberando nuevos niveles mientras ustedes van creciendo, como que, uy, me saqué 10 aquí, un nuevo nivel desbloqueado. No. Bueno, so if we are, tell me. Eh, el 4.1 es, es el que estamos viendo ayer sí, adjetivos eh, de, 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 de adjetivos, las, las prendas, adjetivos, prendas uh -huh. personales y todo eso. y ese, para pasar de ese al siguiente uh, por, por en la plataforma uh -huh. hay que contestarlo eh, escribiendo o solo pronunciando ese es mi duda porque no sé cómo es, seguir. Ajá, el detalle es que en algunos de esos, cuando hablamos acerca de los videos, como en el caso mm -hmm. del 4.1, solamente yeah. es una práctica. O sea, no significa oh, okay. necesariamente que es una obligación, como si fuese okay. una de las actividades. Así okay. que eso a veces, o sea, lo podemos dejar así. Es recomendado okay. que ustedes lo trabajen, pero no es una obligación. Thank you no problema. Okay. ok, so here we go. Vamos a continuar entonces trabajando. Ayer estábamos hablando acerca de los architectos que es, ¿verdad? Eh, pues el tema, digamos, principal de la sección número cuatro. Casi todos los temas alrededor de esta se, se rigen por lo mismo, por adjetivos. Y pues hoy vamos a continuar una pequeña revisión rápida, ¿verdad? Esto es lo que teníamos ayer acerca de la ropa. Pues también eh, vamos a utilizar estas palabras para poder describir personas. Por ejemplo, si ustedes están en una fiesta y alguien está utilizando una una corbata amarilla, sí. Ahí vamos a necesitar conocer los colores y también acerca de los diferentes utensilios, pues de, vest de vestimenta, verdad. Si alguien está en el parque utilizando la gorra roja, como es el ejemplo específico acá, o sea, debemos saber cómo se dice gorra y cómo se diría rojo. Para eso, para saber cómo se dirían esos esos um, colores, tenemos el siguiente tema, sí, que sería color vocabulary. Aunque antes de eso voy a pronunciar una vez más todos estos, rapidito, verdad? Um, por si en algún momento quedó alguna duda. So we have shirt, tie, belt, jacket, pants, and they together are a suit. Then we have a coat, shoes, raincoat, dress, high heels or heels, skirt, uh, blouse, scarf. Wow. Then we have clothes yeah. for leisure. We have hats, um, hats, gloves, gloves. Boots, boots, jeans, and sweater. On Set. the other side, we have a cap, no. a T-shirt. We have shorts, shorts. socks, and sneakers. sneakers. And then on the lower, like on the bottom side, we have pajamas. Y swimsuits. swimsuits Luego agregamos por acá también lo que era cleats, ¿verdad? Si recordamos esto se refiere a los tacos, los cleats. Then long and short sleeve sería como un adjetivo extra para poder, poder describir si es una camisa, manga larga o manga corta. And then we have a hoodie, ¿sí? que era pues como la sudadera o el, um, el uh, abrigo, gorro, algo así. Uh, so a hoodie. Pues para mí es un jury en español también, así que ahí pues sí, ¿verdad? Sería complicado poder darles una definición más más allá de la sudadera. Uh, then we have yoga pants, que fue otra de las cosas que yo agregué, ya que hoy en día no es tan común la utilización de los jeans. Y el T que solamente era para aclarar, ¿verdad? De dónde venía, eh, pues la abreviación en el nombre de t-shirt. Bueno, ahora sí, color vocabulary. Sí, el vocabulario dedicado a los colores de manera específica. Acá había unos que no se alcanzan a cubrir, así que yo los coloqué. Okay, so we have white. Sí, sería el más común. White. Then we have light gray. Light gray. Then there is. Oh, perdón. Voy a hacerlo más grande por si en algún momento se nos hace complicado por lo ver. Okay, so um once again. White. Then light gray. Gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, and black. Casi todos los colores, no necesariamente, o sea, todos, 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 ¿verdad? Van a tener eh, light and dark. Porque, por ejemplo, no puede haber un dark white o un uh, light white. El white es un color absoluto, o sea, pues de ahí no se mueve, verdad. Luego tenemos, por ejemplo, el black. No vamos a poder tener un dark black o un light black, o sea, negro es negro. Then, um, en el caso del red, sí puede haber algunas variaciones que puedan ser interpretadas como un light red, uh, then a strong red. Y otro de los nombres también comunes podría ser el neon. Si sí, ustedes pueden uh, escuchar eso, se, se podría escuchar bastante. El neon red o el neon, um, neon blue, neon green, que serían como los colores más brillantes, o sea, como la versión más brillante de esos colores, o sea, la versión Neon. Um, otros colores que no se incluyen aquí, por ejemplo, podrían ser el estilo aqua o maybe navy blue, que es uno de mis colores favoritos. Um, también el burgundy es uno de los colores que básicamente están pues diseñados como para el inglés porque el burgundy es más o menos ocre, pero bueno. no necesariamente tan oscuro como el ocre, ¿sí? Entonces, like entonces, wine. Yeah, like wine. Básicamente viene siendo como wine. ¿Sí? Judy. El fucsia, teacher. Oh, ese color. Yo quería que lo mencionaran porque saben que tengo una, una, una historia. Pues corta, no tanto, no va a tomar tanto tiempo. Que me pasó en una clase de fonética. Entonces, teníamos en ese entonces que traducir diferentes um, trabajos de, de idioma fonético, que es un montón de, de como símbolos que se utilizan, verdad, para poder hablar inglés de manera pues correcta o pronunciarlo más bien de manera correcta. Eso lo teníamos que pasar a inglés regular, así como vemos acá, estas letras así, ¿verdad? El alfabeto normal que utilizamos nosotros. Y estaba una palabra que al colocarla en todos los diccionarios que nos habían facilitado, pues se traducía de esa forma, como fuchsia, ¿sí? Porque así lo diríamos el fuchsia, fuchsia. Entonces, y era, o sea, para mí y una amiga que era con quien yo estaba trabajando. Fue estresante porque no encontrábamos, o sea, no tenía sentido. La historia era acerca de unas personas, o sea, como en el pasado. Y en ese, en ese momento no había necesidad de hablar acerca del Fuchsia. Y todo tuvo solución a través de una serie. Ella estaba viendo una serie. Esa, esa noche, o sea, fue como que se cansó, nos cansamos de estarle buscando a qué era Fuchsia. Y en la serie dijeron, era una serie británica. Entonces, y ahí es donde entra a veces lo de la pronunciación, porque ellos de esa forma dicen future, ¿sí? Futuro en, en, en español. Entonces, los ingleses lo dicen fuchsia. Significa que la historia estaba escrita con inglés británico y hasta en ese momento nos dimos cuenta. E, y, o sea, así pudimos des, ya descubrir que ese fuchsia en realidad se refería a futuro, no necesariamente al color fuchsia. Pero sí, ese color es otro de los de los que no necesariamente incluimos acá porque es una subdivisión, ¿verdad? Así puede estar el color magenta, ¿sí? O sea, que podría ser en el medio, ¿verdad? Entre el verde y el celeste. Um, creo que ya mencioné aqua. And then, as I mentioned, all the, the neon versions, como eh, podría ser neon pink, neon orange, neon yellow. Esos serían como los, los más comunes. Así también, para colores fuertes como el verde o el azul, Existen las versiones tanto light como dark. Sí, el light green, el green, and then dark green. Un problema que existe con esto, y creo que tal vez ustedes ya lo han vivido, si en algún momento han comprado pinturas, es que, o sea, los títulos para los colores cambian incluso dependiendo, o sea, de la tienda a la que ustedes van. Así que por eso a veces. Eh, en inglés solamente se deja así o sea no se enseña verdad eso de que las diferencias entre que el verde manzana y así sino que los colores de manera más general ya cuando ustedes están eh, pues lidiando con una situación en la que deban ser mucho más específicos con el color ahí sí verdad ya se determina mejor y hay por eso también personas que se acostumbran más a la codificación de colores que eso es o sea, el código como de, de seis o siete caracteres, con el que se identifica también un color, pero eh, estos serían como los más comunes, ¿verdad? Red, pink, orange, yellow, green or light green, the regular green, dark green. Then we have light blue, blue, dark blue and purple. Um, este es el único quizá que no se va a traducir igual, ¿verdad? Que el resto, porque tenemos un nombre específico para este nosotros, porque este. cuando tenemos el, el light green es verde claro, el green es verde, el dark green sería verde oscuro, el azul es el blue, el dark blue es azul oscuro, pero el light blue no lo vamos a decir como azul claro, sino que tal y como dijo Sergio, lo vamos a llamar celeste. Sí, o sea, este no tiene um, necesidad de decir verdad azul azul claro then we have purple también puede haber una gran variedad de, de diferentes purples pero esos son como los más comunes como les he mencionado hasta ahora eh, otro de los detalles importantes es tener en mente como les mencionaba hace dos clases que los colores son incluidos como adjetivos por ejemplo yo ahorita eh, bueno son pocos a los que logro ver pero o sea ver como de manera específica verdad el color que están usando pero yo podría decir: um, Can I have the girl in black with glasses to raise her hand? The girl in black with glasses to raise her hand. ¿De quién estoy hablando? Uh, de la chica de negro. Sí, pero hay alguien acá. Sí, sí, okay. No, de Jamie. Hey, yo. Oh. Yeah, de <laughs> <Jamie>. Black glasses <laughs> Jamie. Sí, Estoy describiendo que Jamie Tiene una camisa negra The girl in black ¿sí? mm -hmm. Que la que está usando negro en glasses So black and glasses will be Jamie Muy uh -huh. bien uh, For example I can also say May I have The girl in red With glasses With a beige wool behind her to raise her hand. ¿Quién sería esa persona? So, she's sí, yeah, wearing, she wearing black. She's mm. also wearing glasses. And she has a beige or white wall behind her. Recuerden qué significa behind? Atrás. Detrás. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Mm, Alba. De Alba, exactamente. I'm talking about Alba. So can I have you to raise your hand? Ese es el hecho, sí, levanten la mano porque los estoy viendo. Ajá, uh -huh, súper bien. Ok, so now, um, como les digo, algunos colores son difíciles de ver. Can I have the man in blue with a green wall behind him to raise his hand? Blue and green wall, ¿de quién estoy hablando? Está distraído, así que no, no, no se va a dar cuenta que es él. Ah, ya, yeah, ya, yeah, se da cuenta. Okay, thank you very much, Miguel. Yeah. Okay, now, can I have the man in black with a headset and a white wall behind him in to raise shirt. his hands? So he's wearing black, a headset like me, and dime, Roberto, ¿quién crees que es? Nixon. Nixon. It's Nixon, exactly. See? So he's wearing black. He's also wearing a headset. And there is a white wall behind him. Muy bien. Uh, let's see who else. Oh, can I have uh, the girl in blue, blue and orange, with, uh, with headphones or earphones to raise her hand? There, there you go. Ya sí, Francesco. ya lo hizo, solo que tuvo miedo, como que será que soy yo. Sí, Francesca, that's you. Yeah? Blue and orange. Ok, entonces, si ven, así los colores nos pueden ayudar a poder describir a alguien o algo también. Sí, o sea, si ustedes les preguntan, como, ¿en qué carro veniste? Ustedes no van a empezar a ser específicos y decirle, Oh, it's a, it's a 2004 Honda Civic. No necesariamente. Ustedes solo pueden decir, Oh, the white one right there. Sí, el blanco. Entonces, si es así, como los colores nos pueden llegar a ayudar mucho a la hora de describir alguna cosa. Por eso mismo son considerados adjetivos. Bueno, esta actividad uh, hubiese sido muy interesante, creo, el preguntarles, ¿What are your favorite colors? Pero eh, nos tomaría bastante tiempo. Y creo que es algo, o sea, bastante sencillo que ustedes fácilmente pueden contestar. Sí, el decir, ¿What are your favorite colors? O sea, ¿cuáles son sus colores favoritos? Así que eso creo que lo vamos a, a omitir esta noche, porque siento que necesitamos avanzar más en el resto de los temas. También tenemos ya ahorita son como tres conversaciones que me gustaría que podamos practicar y justo hablando de eso, aquí está una de ellas. Sí, esta está titulada It's a disaster. Espero que ya hayan, hayan tenido la oportunidad de verla por ahí en, en la plataforma. And in this case, we have Pat and Julie being part of this conversation. A ver, esa conversación es una que se me hizo muy, muy interesante, honestamente. y vamos a ver de qué forma la podemos great. desarrollar. so, here i go. great. oh, sorry, sorry, sorry. great. Our, our clothes are dry. where's my new blouse? what color is it? it's white. here's a light blue blouse. is it yours? no, it's not mine. wait. it is mine. It's a disaster, oh no, all our clothes are like blue. Here's the problem, it's these, uh, it's these new blue jeans. Whose are they? Oh, they're mine, sorry. Uh -huh. ¿Sí? De esa forma más o menos tendría que ser. Ahora bueno, también, verdad, obvio. Yo lo dije quizá con, con mucha energía y, y con um, tal vez de demasiada buena onda. en esta parte, cuando llegamos aquí. Aquí como el, oh no, all our clothes are light blue. O sea, ahí es como que ya las cosas se están poniendo complicadas, porque toda la ropa ahora está celeste. And then she, Pat, will find a problem. Here's the problem. is these new blue jeans. Whose are they? Oh, they're mine. Sorry. Sí, bueno. Para ponernos en contexto, estamos en una, en una lavandería Sí, y esas personas pues estaban tratando de secar su ropa, ¿verdad? Y o sea, ya aquí es el momento en el cual la ropa está, está seca y Pat quiere saber dónde está su nueva blusa, a lo que Julie le pregunta que sí, qué color es. Y Pat simplemente agrega, ¿verdad? Que es una blusa blanca, pero eh, Julie solo logra encontrar una blusa celeste y le pregunta a Pat si es esa. Y luego Pat le dice que no. Y aquí está este, quizás sea una de las cosas más, más interesantes, ya esta sería la segunda vez que tenemos... Um, una, una frase similar con el énfasis acá, porque ese tipo de entonaciones específicas son las que yo quisiera que podamos aprender a hacer, como cuando estamos haciendo, o sea, un, una fuerza de voz mucho mayor para enfatizar que eso, o sea, es a lo que nos referimos. Por ejemplo, aquí, o sea, ella al principio dice que no, ¿verdad? Que no es su, su blusa. Si recordamos la conversación en la que tuvimos este mismo tipo de, um, de énfasis, fue en aquella en la que se hablaba de las llaves y, y la cartera ¿sí? de las personas que iban saliendo del restaurante. Una de ellas había olvidado las car keys y ahí a él le decían, ¿verdad? El, el, el waiter les preguntaba, is this your wallet? Y él le decía que no. Y le preguntaba, ¿verdad? al amigo, like where's your wallet? Y él le decía, Oh, it's in my pocket. Y luego contestaba, wait. It is mine, sí, o sea, porque esto, el hacer énfasis en el is, o sea, significa, ah, qué tonto, sí, o sea, eso, todo eso, to todo un montón de palabras que no se dicen, van enclausuradas en ese is cuando se le da esa fuerza. O sea, si ustedes dicen, oh, it is mine, o si alguien, ustedes estaban, digamos, a punto de tener un problema con esa persona porque estaban buscando algo y ellos les dicen, no, pero si aquí está. Y le dicen, ah, sí es cierto, mira, o sea, aquí está. O sea, en inglés tal vez no necesariamente van a decir todo eso, sino que ustedes podrían decir, oh, here it is. Sí, o sea, entonces hacer el énfasis. Y eso básicamente quiere decir, o sea, como me equivoqué. Sí, o sea, o aquí está mi error. Entonces, en este caso también, ¿verdad? No es algo positivo aquí, o sea, no es como que um, Pat está reconociendo ninguna clase de error ni nada, sino que aquí es como un tipo reclamo cuando le dice, wait. It is mine, o sea, sí es la mía. And then she adds, it's a disaster. Entonces, pero esto, este is, es el que sí sería bueno, ¿verdad? Que aprendamos a hacer como ese énfasis, en ponerle fuerza y decir, it is mine, ¿Sí? o they are mine, o they are here. O sea, porque así es como se puede entender mucho más lo que les he dicho ya un, un par de ocasiones. A veces la entonación expresa más que la pronunciación correcta. Then we have the continuation of the conversation. Aquí ya están hablando, verdad? Julie pues simplemente comenta que toda la ropa ahora es celeste y Pat aparentemente encuentra el problema y es que había un nuevo par de jeans que se echaron a lavar con la ropa, pues que probablemente sea la lavada blanca, verdad? Um, y luego también Pat pregunta de quién son. Sí, eso es algo a lo que vamos a llegar en un momento. Who's are they? And then Julie simply says, Oh, they're mine. Sorry. Sí, o sea, pero ese sorry, ¿verdad? También, como con un poquito de, um, como me escondo, porque yo sé que me equivoqué, ese sorry, o sea, como uy, lo siento, sí, entonces, um, son ese tipo de sonidos así, los que espero que logremos en esta conversación, pero para ver cómo estamos con eso, quisiera saber si tengo dos personas voluntarias que me puedan colaborar a hacer um, la interpretación de esta conversación ahorita, Jamie, thank you very much, and Manuel, ok. Whenever you guys feel ready. Gray, our colors are dry. Where is my new blue blouse? blouse? Uh -huh. Manuel? Sorry, what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Wow. Is it yours? No, it's not my, but it is it's mine. It's a disaster. Oh no. Our clothes are like blue. Where's the problem? Is these new blue jeans? Who are they? Oh they're mine. Sorry. Sorry. Okay, muy bien. Um Aquí para que no se nos haga tan complicado noté que esto del is it uh, se nos se nos traba un poquito sí uh, what color is it sí is it no vamos a decirlo separado vamos a tratar de utilizar los linking sounds Manuel y también pasó sí. um, en este caso sí Jamie cuando tenemos dos puntos no te aceleres si hay un punto tomémonos la pausa ahí o sea puedes decir solamente wait it is mine y luego, it's a disaster. Sí, o sea, porque así vamos estableciendo las diferentes pausas necesarias para que no suene como una carrera. Entonces, podría ser mejor, ¿verdad? Si sí, nos decimos nada más, wait. wait. Y luego, it is mine. Porque así es como se puede generar el énfasis mayor en lo que yo les decía del is. Estuvo bien cuando lo dijiste, eh, el is mine, pero nos faltó el it. O sea, porque el it lo habías dicho con el wait uh, como junto. Entonces, así, ¿verdad? Es mejor tratar de, de calmarnos. Yo sé que a veces, ajá, la emoción porque estamos aprendiendo inglés es increíble, pero, eh, pues sí, también uh, hold your horses, sí, o sea, calmen sus, sus caballos. ¿Pueden uh, repetir Sure, you guys can do it again if you want. Sí, sería bueno si lo quieren hacer una vez más y eso eso diría mucho de ustedes también. Sí. ok Grey. Our... Okay, sorry, sorry. Go ahead. Okay. <laughs> our clothes are dry. Wear my new blouse. What color is it? It's white. Hers. I like blue blues. Is it yours? No, it's not my. Wait, it is my. It's a disaster. Oh no. Our clothes are like blue. Where is the problem? Is this new blue jeans? Who was who I? They? Oh, they're mine. Sorry. Okay, okay. Ahora sí, ya yeah. vamos llegando a algo mejor. Yeah, very good job, guys. Solamente. Yeah. Dos cositas a mencionar. Sí, siempre es verdad. Estamos tratando de, de apoyarles de mejor manera. En este, este a los dos, eh, Jamie lo dijiste es como si fuese la pregunta en el where, como where's the problem. Y um, en el caso de Manuel lo dijimos como si fuese de ella, her. Sí, y es here's. Here's. Here, ¿sí? okay. Here's. Here's the problem. Here's a light blue blouse. Oh, blouse, blouse, sorry. Here's a light blue blouse and here's the problem. Um, y luego este otro, yo sé, este no se los he enseñado, así que por eso es normal, ¿verdad?, que todavía tengamos ese problema. Este se pronuncia who's, ¿sí? Who's, ¿qué significa de quién? Who's are they? Sería de quién son. Pero bueno, um, en un momentito vamos a regresar aquí. Antes de, de irnos con esta conversación, sí quiero que cubramos esta parte de los possessives, que es aquí donde vamos a hablar un poco acerca del whose y otras formas también de, eh, pues de establecer posesión sobre algo. Este es un tema que considero conocemos así, de cierta medida, tiene bastante que ver con los pronombres. Um, aquí no los voy a colocar para evitar ¿verdad? que se llene de información, pero adjectives sería la primera forma de utilizar los pronombres, o sea, cuando, perdón, los, los, la, la posesión. Sí, o sea, estos se llaman adjetivos posesivos. Possessive adjectives. Luego tenemos los pronombres posesivos, que serían los possessive pronouns. And then we have names, que esto es algo que, que también ya mencionamos a cierta en cierta medida. Entonces, los possessive adjectives o los adjetivos posesivos simplemente los utilizamos para describir que algo me pertenece, te pertenece, le pertenece a él, a ella, a nosotros o a ellos. Entonces, we have My, sí, my, your, your, his, his, her, her, or, or, es, no, se, no se va a usar tanto la U, sino que más algo así, ¿verdad? Or, como si fuese una doble O. Or, or, sí, or, and then we have there, there. Y aquí, Sí, yo sé. Algunos están sintiendo, quizá, que se, se suena como si fuese este y sí tiene sentido si ustedes creen eso. Sí, o sea, porque suenan bastante similar. Pero este es there, there, ahí, y este es there, there. Sí, hay un pequeño sonido de i antes de llegar a la r. Entonces there, de ellos. Um, el ejemplo que tenemos sería these are. We can say my socks. Sí, esas son mis calcetas o mis calcetines, these are your socks, these are his socks, estos son los calcetines de él, these are her socks, estos son los calcetines de ella. En español, obvio, vamos a decirlo sus calcetines porque se supondría, ¿verdad?, que ya en el contexto estará involucrado de quién estamos hablando. Pero para traducir y que se entienda a cuál se refiere cada uno, por eso lo voy a decir así. These are his socks, estos son los calcetines de él. And these are her socks, estos son los calcetines de ella. Then we have, these are our batteries, ¿sí? these are our batteries. Oh, sorry, sorry, perdón, eso se me mezcló por el ejemplo que les iba a poner oh. después con otro. Uh, bueno, these are uh, our socks, estas son nuestros calcetas o nuestros calcetines. And then... These are their socks. Estos son los calcetines de ellos. Perdón, lo del battery es porque aquí no está incluido, si se, si se habían fijado, el it's. Y es porque es muy poco probable o muy eh, extraño que una cosa tenga posesión sobre otra cosa. ¿sí? Pero sí hay casos en los cuales algo pues le pertenece, ¿verdad? Um, o es inalienable, digamos, de otra, de otra cosa. Por ejemplo, si ustedes tienen un remote for your TV, ese remote has batteries y esas baterías son de ese remote. ¿sí? Entonces, ese control tiene baterías y las baterías son del control. Así que por eso fue que dije batteries, no fue porque estoy loco. Um, pero, sí, ¿verdad? Cuando vamos a decirlo de esta forma, sería, these are, it's batteries. O sea, pero vamos a tener que, pues, tener ya el conocimiento de qué objeto es el que estamos hablando. En cambio, cuando utilizamos los adjetivos para las personas, o sea, la persona puede estar por ahí, yo no me sé el nombre, no sé cómo se llama él, pero sí sé que estas son sus calcetas, yo sí sé que este es su teléfono. Entonces, podríamos, por ejemplo, acá, si esto fuese phone, ¿tendríamos que cambiar esta parte anterior? Uh, vamos a ver. Ana ya si tendríamos que cambiar esto de acá, el these are, si lo que vamos a tener como objeto es el phone. Yes. ¿Y qué tendríamos que colocar ahí entonces? Hello. No sé si nos escucha. Oh, creo que nos está fallando. Sí, nos está fallando el micrófono. Sad. Um, a ver, Nixon. Oh, perdón, perdón, Roberto, 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 Roberto. Dime, Roberto, ¿qué teníamos this que colocar is... acá? Exactamente, sí. This is porque sería singular. This is, y ahí ya, ¿verdad? Va a, a entrar lo que sea que pertenezca a él. Sí. This is his phone, this is his car, this is his house, o también this is my phone, this is your phone, y así. Cuando es una, un objeto singular, Vamos a utilizar this is porque es el que corresponde. Y cuando es algo plural será these are. Otra cosa es que no es este la uni o esta la única manera en la cual vamos a poder utilizar los um, adjetivos posesivos o possessive adjectives. También lo podemos usar al principio de una oración. Como si yo digo, um, My friends are older than me. ¿Sí? Mis amigos son mayores que yo. My friends are older than me. Eso es también un adjetivo posesivo. No significa que tiene que estar siempre en el medio de la oración. Aquí está en el medio porque estamos utilizando un indicador para pues, señalar, ¿verdad? Algo que me pertenece. Pero ustedes lo pueden utilizar en donde sea. Um, por ejemplo, podríamos escribir algo como esto. Uh, sorry. You got late to your class. ¿Sí? llegaste tarde a tu clase. You got late to your class. Ahí, obviamente, pues podemos utilizar otro tipo de verbo también si ustedes quieren. O sea, puede ser el verbo arrive. Yo usé got porque es como el más sencillo. Ese es el verbo comodín que lo podemos utilizar casi que en toda la situación. Um, then we can also say. Um, I can't see her dad. Sí. No puedo ver a su papá. I can't see her dad. O sea, una niña que se perdió y ustedes están queriendo encontrar el papá de esa pequeña, pero no lo pueden ver. I can't see her dad. Entonces, está casi al final, ¿verdad? Donde no se podrán colocar, donde no vamos a poder utilizar estos adjetivos posesivos será al final completo de la oración, ¿sí? Porque para eso es que existen los possessive pronouns o los que también yo por lo general suelo llamar objetos de posesión, o sea, porque estos funcionan exactamente como eso, como receptores de una acción. Ellos están al final de la oración para expresar eso. Y ahorita nos vamos a mover a hablar de ellos, los possessive pronouns. Básicamente son así, ¿verdad? Los que se usan hasta el final de la oración. Si ven acá el ejemplo, these socks are hers. Y aquí hay pequeños cambios. Sobre todo en aquellos que terminan con R, eh, esos van a tener el agregado de una S. Sí, el, aquí es your, en el, en el positive pronoun sería yours. Aquí es her, en el caso de, de ella, en el positive pronoun sería hers. Luego tenemos el or en el caso del past el de pronombre sería ours, and there sería theirs There's. y ahí sí es mucho más claro porque es theirs, o sea es bastante más claro no hay como esa confusión que puede existir entre el there y there. Um, Alba, ¿con sueño? Yes. <laughs> In this case, why eh, you, you write this soft without S. so oh sorry, no that's that's here's a typo es que como esto yo okay. lo copio si sí, por eso es que se encuentran esos